31 de diciembre me enteré que en un pueblito de Formosa, perdido no sé dónde, hacen mi obra más conocida que se llama Viejos Hospitales. Una obra que se hace además en muchísimas escuelas de teatro. Cuando volví de Francia en el 84 me la tiraban por la cabeza, me dice, esto no es teatro, en medio de no sé qué selva, qué sé yo, ahí me hacen la obra, imagínense, yo le voy a pedir a Argentore que vaya ahí a cobrar un centavo, no, agradecido a la vida. Pero cuando la ciudad de Buenos Aires te compra una obra y te la hace circular por todos los barrios, vos querés cobrar. Tu señora te reclama. Dame para el súper. No, es que en cualquier momento llega. ¿No? Es una institución maravillosa, grande, que tiene por delante una gran tarea en el interior del país. Y el interior del país comienza después de la calle Corrientes. Así, ahí nomás. Fui al conservatorio de Córdoba, el conservatorio con una gran profesora de teatro que se llamaba Jolie Ligua, porque me había enamorado. No, porque el teatro me había enamorado una mujer gorda, bellísima, algo más grande que yo, y yo me hacía la ilusión que esta mujer había puesto sus ojos. Yo tenía 16 años, ya tendría 20, 21, pisado, porque todo el mundo, digo, el que me vea desde platea me va a ver como monstruo, tipo deforme. Dale falsa y es lo único que puede hacer, no puede hacer otra cosa. No, el jorobado de la novela de Víctor Hugo, ahí no se leyeron esa novela, hay que leerla para el lunes, me la tienen todos de Esmeralda, novela bellísima. Entonces, una vez en el Teatro Reverendarte de Córdoba, voy al escenario vacío, me hace mi penumbra y empiezo a escuchar las voces. La voz del teatro, el teatro habla, ¿eh? Una gran, enorme sala descomunal a la italiana, bellísima, ¿no? Ese gran silencio hablante ahí. Yo dije, no, yo voy a escribir. No me atrevo a subir a escena, voy a escribir. Y empecé a escribir. Y ahí empezaron a tirarme los textos por la cabeza. Dejá de joder, ¿dónde vas? El único que me apoyó, en Córdoba, digo, yo mandaba mis obras. Está ni con esto, no se entiende. El único que me apoya es Ricardo Monti. Que salía con una chica amiga mía en Buenos Aires. Todavía no había escrito, no había escrito él Una noche con el señor Magnus, no lo había escrito, se ganaba la vida malamente como traductor de libros de psicología. Y salía con una amiga mía que ahora vive en Bariloche y que se quedó esperando casarse con él. Bueno, y él me dijo, no, Alejandro, dale para adelante, lo tuyo sirve. Y en Córdoba yo daba, no, salí de acá con esto. Por razones políticas me fui con mi mujer y mis dos pequeños hijos a Francia. Mi padre lo había echado a los Perrega, estábamos jodidos, complicados, me fui a Francia. Y un amigo traduce una obra que está en el volumen que dejé para la biblioteca. Bueno, que se llama Nocturno o el viento siempre es al sur. Entonces, ya me habían dicho tantas veces que no, que me dedicase a otra cosa, que yo vivía en Nancy, en la Lorena, ¿no? Y entonces voy a un teatro muy, muy respetable, muy reconocido en Francia, y le doy al director la obra ya traducida por Evelyn Brasseur, una
una traductora de la universidad, le doy, como quien tira una botella al mar. Pues ya me habían dicho 35.000 veces que me dedicara a otra cosa. Y entonces dice, bueno, no sé, vení dentro de 2 semanas, qué sé yo. Me acuerdo, tomé el 19 de Chambre-Beuf, donde yo vivía, a Villers-Renancy. Me bajo el colectivo, me bajo varias cuadras antes y me puse a silbar como para darme ánimo, porque me iban a decir que no, que me dedicara a otra cosa, que yo no escribía, no servía para nada lo que hacía, nada, nada, nada. Ahí está. En este libro está esta obra de la que les hablo. Nocturno o el viento siempre es el sur. Entonces entro al teatro y estaba Patrick Schoenstein, el director, gran director. Y yo sabía cómo preguntarle, y el tipo cuando me decía, ¿y cuántas butacas tiene acá? No, 300 por acá. ¿Y cuántos tachos? No, 50. ¿Y los camerinos? Sí, 4, sí, atrás. ¿Y la boletería? Y así, preguntas, boludo, porque no, yo no me animaba hasta que al final, le digo, y la obra, fantástica, la vamos a hacer, hemos suspendido toda la programación prevista y la metemos y la hacemos. Oh. Menos mal, yo me desvanecí. menos mal que había una pared detrás, porque si no yo, ahí al hospital. Y entonces me acuerdo patente, la veo a Laura, mi mujer, a quien le dedico este libro, la veo cuando subimos, dice, Schoenstein, te acompaño a tu casa, bueno, gracias, nos vamos al departamentito que teníamos ahí, ¿no? Así con Laura, y Laura estaba barriendo, y entro, abro la puerta, claro, y ya ve un tipo que nos conocía, flaco, Te presento al director de Nocturno. Tiró la escoba, me acuerdo ese gesto, uno de los gestos más hermosos que he compartido con esa mujer. Tira la escoba y abre los brazos. Finalmente al gordo se le dio. Era la escoba de la guerra de las Malvinas. Y la obra es la historia de un hombre que está entre el Leu y que no sabe si continuar hacia el sur, si va a tener trabajo o no. Y entonces era la ocasión propicia, Amnesty International inmediatamente apoya la obra para difundirla. Y era la ocasión propicia de hablar de la guerra. El público francés, totalmente de acuerdo con el pueblo argentino, totalmente de acuerdo, una cosa que a mí me impactó mucho. Y después postulo para el concurso internacional del acto, se llamaba así, concurso internacional del acto, con la que es mi obra más puesta y representada y traducida en el mundo, que se llama Viejos Hospitales. Viejos Hospitales es la historia de una mujer que se levanta a las 4 de la mañana para ir al hospital a sacar un turno para que atiendan a su bebé que está enfermo. Y ella habla y sueña todo lo que va a ser su vida cuando su niñito esté sano y que su marido encuentre trabajo. Pero le está hablando un niño que está muerto, que ya murió. Y ella lo... Ahí está el desafío para la actriz. ¿No? Lo sabe, pero no, pero lo verbaliza de otra manera. ¿No? Esa obra la escribí en el 83. Entonces, esa obra gana un premio internacional de enorme prestigio en Francia y llega la democracia a la Argentina, sé yo, y mi mujer dice, bueno, volvamos.
te va a ir bárbaro, te va a ir bárbaro, extraordinario, ahora con el premio, qué sé yo, los diarios de Córdoba titulaban Alejandro Finzi, un argentino para recuperar, qué sé yo. Bueno, yo vuelvo con mi obra bajo el brazo, me la tiraron de la cabeza. ¿Pero qué, cómo se lee esta cosa? ¿Qué es? ¿A dónde está el conflicto? ¿Cuál es la estructura? Qué sé yo. No sé mayormente de eso. Y me la rebotaban una otra vez, hasta que empezó a hacerse por todos lados. Por todos lados, en África, en Europa, en las tres Américas, muchísimo se trabajó. Y entonces dice, ah, Finzi, el autor de Viejos Hospitales. No, pero pará, yo escribí 40 obras. No, sí, pero con esa obra, ahí quedé. Como si después no se hubiese escrito nada. Y entonces, ¿qué hacía? Me ofrecen en el conservatorio en Buenos Aires, que en ese momento dirigía una gorda, pero no me gustaba la gorda esa. Está en Argentor, es muy famosa. ¿Dónde está? No, María Sebastián no. ¿Dónde está ya Ceci? ¡Ceci! ¡Ceci! Esa tiene que saber. Bueno, y me dice, te ofrezco la cátedra de Historia del Teatro Argentino y la cátedra de Análisis de texto, venite. Yo ya había ido a Neuquén y estaba trabajando como guionista de radio. Y entonces me lo encuentro a Mauricio Cartum, un amigo hace muchísimo allá. Che, Mauricio, ¿qué hago? ¿Me vengo a Buenos Aires? ¡No, señor! Andate al sur, tú tenés que hacer obra ya. Bueno, andate al sur. Y lo voy a ver a Ricardo Monti. Le digo, che, Ricardo, ¿qué hago? No, andate a Francia. Volvete a Francia. Bueno, el resto de la historia es un trabajo de 11 años como autor radioteatral para la radio de la universidad. El Comahue, en el que trabajaba, y todo ese universo de obras, radioteatrales se difundían en unas tortas grandes, así se llama torta, una cinta, en ómnibus, por todas las emisoras patagónicas hasta Ushuaia. De Neuquén a Ushuaia, por todos iban, ¿no? De una radio a otra, ¿no? Iban así. Empecé a escribir cine. Y a estrenar en el país mucho y de nuevo en el exterior con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Para quienes estamos radicados en provincias, Buenos Aires es como, para mí ya no, pero para muchos, es como lo que ve el ratoncito de Quiroga en la lejanía, las luces de Buenos Aires allá. ¿Se acuerdan? Bien, leyeron el cuentito, es maravilloso. Va el ratoncito ahí, ve las luces de Buenos Aires que iluminan, ¿no? Y bueno, y así llegué a la cartelera de Buenos Aires en algunas ocasiones. En una ocasión muy importante, con nuestro amigo común, sí. Víctor Mayor, un gran director argentino, que montó con el protagónico de Cacho Santoro, Molino Rojo, una obra que dediqué a Jacobo Fichman, un gran poeta argentino de la generación Martín Fierrista, que lo pongo en el borde del lugar con el Quijote de la Mancha, porque Fichman estuvo internado allí. Este gran director porteño se fue a vivir a Neuquén. Murió hace algunos años. Y entonces en Neuquén yo tuve mi grupo de teatro, que fue la experiencia artística más grande que he tenido e irrepetible. Nunca artísticamente me va a pasar algo como eso. Trabajé con José Luis Valenzuela, el gran teórico, no sé si lo han leído, José Luis Valenzuela, un inmenso actor que falleció ya, Daniel Vitulich, e hicimos una apuesta a un teatro de temática regional, como rescate de figuras e historias y temas patagónicos. Chaneton, Bairoletto, Benigal, Saint-Exupéry, todos personajes de
que tenía que ver con la Patagonia. Martin Bresler. Y con esas obras recorrimos el mundo entero. Estábamos saliendo para hacer Alemania, Bélgica y con el grupo y Polonia. Y Daniel, este gran actor, Daniel Vitulich, viene a casa. Una tarde yo estaba detrás de un cheque de la cooperativa eléctrica, porque para viajar tenés que andar mangueando acá, allá, allá, qué sé yo, todo eso. Estaba detrás y viene el Vitu con su pucho, fumaba nada más que 3 etiquetas por día. Su pucho se sienta en el banquito del piano en casa y me dice: Alejandro, cualquier cosa que me pase, no te olvides que te tenés que ocupar de la educación de mis hijos. Mira, boludo, dejar de hacerte el poeta porque yo estoy hasta acá, tenemos que ir a buscar este cheque, esta cosa, esta historia. Un infierno. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, faltaba una semana porque venía la gira europea, ya teníamos todos los productores, nos estaban esperando, todo así. Me llama la señora que Daniel murió de muerto cuando se duchaba. ¿Qué haces? Suspende la gira. El sueño de su vida era llegar a Cracovia. Él tenía, era de Vitulich, era de Serbia, por allá, entonces él quería ir a Cracovia. Y habíamos conseguido un productor en Cracovia. Entonces, ahí nomás, como ejercicio de duelo, llamamos a otro actor y le dijimos: vení, en homenaje a Vitulich, te aprendes la letra en 3 días y salí de viaje con nosotros. Hicimos toda la gira, Bélgica, Alemania, fue bárbaro, estupendo. El embajador argentino en Varsovia se portó de 10, nos dio una camioneta, qué sé yo. Íbamos con Bairoletto, o sea que teníamos que esconder. Entramos a Polonia, teníamos que esconder el Remington. ¿Me explico? Estaban ahí los gendarmes polacos de la época soviética. Estaban ahí. Entonces, ¿ustedes qué son? No, nosotros somos artistas. Abra ahí, como si supieran el olfato. Abra ahí. Abremos ahí, sale a Remington. No, pero no vamos a matar a nadie para que no abra el teatro. Y llegamos, hicimos Varsovia, después con otra hora, 7 meses de gira, y con Bairoletto. Y llegamos a Tacala obra. Y llegamos a Cracovia, la Venecia, es una ciudad donde Oriente y Occidente se confunden, es muy bella, podemos ir de viaje de estudio, tomamos por asalto el avión presidencial y salimos para allá. ¿Cierto? Perfecto. Y viene el productor, me dice: Finzi, actúa en el Teatro Rotunda. Vamos, acá no, pero el Teatro Rotunda es un teatro de la época soviética, Stalin, cemento, 1700 butacas, sí, sí. Cosas impresionantes, se nos venía encima. Y dice el productor: mire, Finzi, nosotros habíamos hecho el programa en alemán, francés, inglés, polaco, sí, como para que el público advertido. Mire, Finzi, van a venir 50 personas, con el embajador argentino y el delegado cultural 52. Nosotros hicimos 70 programas. Pero bueno, lo sentamos en la primera fila y entonces reúno al muchacho, a la actriz que hacía de Santa Dolores, Virgencita de Patagonia. Personal. Bueno, fuerza, muchachos. Mierda, son mierda grande, fuerte, porque van a tener que trabajar como si la obra. Acá hubiese 1700 personas y acá vamos a tener 50.
¡Sí, mierda, mierda! Un abrazo entrañable de esos que me lanzo al océano acá. Océano, una sola, además con la acústica que pesa enormemente sobre el cuerpo del actor cuando trabaja sala vacía. ¿La conocen eso? Pesa enormemente. Hay que trabajarlo y sacarlo para ir afuera con el personaje. Es así. No me digan que no. 15 minutos faltaban. Y comienza a venir gente. A venir gente. Se llenó el teatro. Desbordaba el teatro. Desbordaba una monjita que habían venido de Silesia. El embajador de México. Con toda la planta política de la embajada. Gente que había venido de Poznan, de la escuela de teatro. Se llenó. Pero si estaban sentados en los pasillos como ustedes ahí. Era el milagro del Vitu, del Vitulich. Era el sueño. Él lo logró. Él lo logró. Y entonces al final, en castellano, leí un poema que Enrique Buenaventura, el gran colombiano, dedicó a Daniel Vitulich cuando nosotros estuvimos de gira en Colombia y trabajamos en el TEC, en el Teatro Experimental de Cali, el Teatro de Buenaventura, lo leí en castellano. Una ovación, el teatro que se caía. Y después cuando me voy retirando para saludar al intendente, al burgomaestre, ¿no?, esas cosas que el director de compañía tiene que hacer, qué sé yo, resulta que la devolución de la gente, la obra había pasado perfectamente. O sea, el plot, el asunto, ¿eh?, el claro. tema, había pasado perfectamente, claro. La obra se había entendido. Era Daniel en el cielo. Claro. Que había hecho posible eso, es maravilloso. La otra anécdota, y ya con eso termino esta parte de la charla, después vamos a la otra más densa, y se me van a dormir un poco, es con Siena Argentore también. Abre un festival nacional en Córdoba, con una de mis obras, La leyenda del Dorado o Aguirre el Marañón, hecha por la Comedia Cordobesa y una gran directora cordobesa, se llama Chete Cavalieto. 4 días la obra, a sala llena, toda, hasta el paraíso allá arriba, desbordaba de público, pero yo no estaba porque estaba en ese momento en Bélgica, trabajando, dando un curso. No la vi. Pero ese de Argentina, el señor Fisi, sí, el mismo, ¿para qué me llaman esto? ¿No está la Ceci acá para escuchar esta anécdota? No. Sí, mire, va a tener que venir a Buenos Aires. ¿Pop? ¿Qué pasa? ¿No tiene que cobrar una cifra? Bueno, mire, yo tengo que ir el mes que viene por una cuestión médica. Bueno, voy. Ajá, el mes que viene. Antes no puede ser. No, antes no puede ser. Entonces, con mi nene más chico, el Andresito, chiquito, que se asomaba así un poquito más de esta mesa. ¿Querés que vamos a Buenos Aires? Sí, papá. Y Laura, mira, Alejandro, que estamos cortos, no, estamos secos, no tenemos mango, llevas al nene, anda vos. Al médico, después volver, listo. La obra social me daba los pasajes para mí, pero no para nene. Ya sería un lujo asiático eso. Entonces, vamos a Argentore. Imagínense a Andresito asomando la carita ahí por el mostrador de Argentore. Dice, buena, sí, soy Finzi, ustedes me llamaron. Ah, señor Finzi. Sí, son por sus derechos de autor. De Aguirre el Marañón. Ajá, sí, dígame. Bueno, tenemos que darle un cheque por 20.000 pesos. Miren la cara de Andresito. ¡Mi bicicleta!
mi bicicleta. Y a Danielito también, sí, a Danielito también. Y un vestido para mamá. Bueno, pero ahora no podemos porque la caja está cerrada, tenemos que dar el cheque por el importe. Se da cuenta que. Así que venga a las 2 de la tarde y le damos. Y si tengo tiempo de ir al cheque, mire, yo le sugiero que lo deposite en Neuquén. Ay, papá, vamos a comprar la bicicleta. Yo no sé dónde se vende la bicicleta en Buenos Aires, hijo, qué sé yo. Vamos, vamos. Tengo hambre, papá. Bueno, hijo, vamos a comer. ¿Qué querés comer? Y bueno, lo primero que quiero comer es pollo con papa frita, después estofado, helado, después queso y dulce, todo, hijo, lo que usted quiera, coma, no hay problema, pagamos cuentas. Una fiesta, viendo todas las vidrieras, los juguetes, las cosas, y la bicicleta mía, y la bicicleta mía, la bicicleta mía. Bueno, ya llegó la hora de volver. Ay, señor Finzi, nos va a tener que disculpar. Ay, nos va a tener que disculpar. No, 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 no se trata de 20 mil pesos, se trata de 200. ¿Cómo? ¿Cómo? Se trata de 200 pesos. Pero no, discúlpeme porque si, por lo que me dijeron, la sala desbordaba con mi obra. Al único que no le gustó la obra fue al director nacional de teatro, que era Laplace. Pero a todo el público aplaudía rabia. Víctor Laplace no le gustó, pero a todo el público le gustó. Bueno, 200 pesos. La comida esa noche, cuando volvimos al colectivo, en el fondo del colectivo, yo era el hijo y mi hijo era mi papá, que me abrazaba. Me decía, papá, no importa, ya vas a ganar esa plata, ya la vas a ganar. Y quédate tranquilo, ya yo voy a tener la bicicleta en algún momento. Terrible. ¿En qué año fue eso? Hace muchos años. No, porque 200 pesos es 20 mil. No, pero sí, pero digamos que 20 mil pesos era, qué sé yo, hablar de 200 mil pesos de ahora, una cosa así. Jamás he visto una cantidad de billetes como esa. Qué barrio. Aquí tiene enfrente es a un autor que se lo tacha de autor de teatro experimental. A un autor que se lo trata de difícil, de complicado. Y casi unánimemente la crítica y los investigadores dicen que mi teatro es poético. Y que yo escribo poesía para llevar escena. O sea, Te de Viejos Hospitales es una obra que no propone una estructura de origen hegeliano, donde el espectador oscila entre la esperanza y el temor de que el protagonista, el héroe, cumpla su objetivo. Eso es lo que hace el teatro aristotélico. Que tiene, ay, le irá bien, uy, no, no le va a ir bien, ay, le va a ir bien, no le va a ir bien. Esa esperanza y ese temor es lo que construye la obra fundamentalmente dentro del realismo. Yo desecho eso. Y pienso, y es que lo que para mí es un gran error de los talleres de dramaturgia que abundan, con todo el respeto que me merecen los colegas que hacen talleres de dramaturgia a lo largo y ancho del mundo, que en un taller de dramaturgia lo menos que cuentan son las palabras. Que lo que se dice, lo que se llama el texto, la palabra, ser o no ser, esa es la cuestión, es lo menos que importa. El comienzo del texto, el detonante del texto, es el gesto del actor, es la imagen visual, es el campo sonoro. ¿Puedo ponerme en difícil? No. Lo real nos cruza. En este momento es Mar del Plata. Estamos atravesados
por una cantidad de cosas que acontecen en la ciudad y que nos atraviesen y nos conciernen, las podemos conocer o no. Eso es lo real. Al lado del mar corre el viento, del otro lado de la ciudad alguien muere, dos cuadras más allá alguien está comiendo un asado, aquí alguien está bostezando, está pagando. Hay toda una cantidad de cosas diferentes, de acciones que constituyen lo real. ¿Qué hace el dramaturgo? Hace una incisión en lo real. Apagame ese teléfono. Hace una incisión en lo real. La hace con un bisturí hecho de el gesto del actor, la imagen del actor en escena, el campo sonoro, y cuando ejecuta esa incisión, aparece la realidad con las palabras. Y no a la inversa. O sea que el detonante de una obra es no una historia perfectamente construida y armada, sino una imagen, un gesto en el espacio escénico que construye un sentido que inicialmente no es verbal. Y si no comprendemos esto, caemos en una escritura que es absolutamente cristalizada, en formatos cristalizados que repiten fórmulas que, por ejemplo, ha absorbido plenamente la televisión y ciertas formas de la cinematografía. Ese gesto del actor es la principal escritura del texto escénico, no la palabra. Primero está el actor, escuchando el Narl, la ciudad conocida porque Van Gogh se cortó la oreja. Pero en realidad en Narl hay una gran escuela de traducción. Y participando una vez en un foro, escuché al traductor al francés de Shakespeare, François Debras. Y me dijo, yo no traduzco palabras, traduzco movimientos. Movimientos. Y cuando ustedes escuchan el pentama yámbico de Shakespeare, cuando ustedes lo escuchan, to be or not to be, that is the question, cae la última sílaba. Lo que están escuchando es el corazón. Toc, 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 toc. Eso. Eso es lo primero. Después viene la palabra. Si empezamos con la palabra, estamos dándole un corsé a la experiencia dramatúrgica muy, muy complicado. Le estamos quitando las posibilidades. Dame el cuentito. El cuentito es lo último. Que además un buen director siempre lo va a hacer pedazos. Claro. Pedazos right. Para que el actor salga. Esa es el punto de partida. Y por otro lado, mi preocupación ha sido la de ofrecer al texto de teatro la posibilidad de ser un texto que se lee, que se puede tanto montar como se puede leer. Cuando ustedes lean, si quieren dejar de tomar pastillas para dormir, una página por noche suficiente, lean alguna de mis obras, van a ver que con las acotaciones yo juego y me tuteo con el lector, luego cómplice de la acción, de modo que el texto puede ser leído o puesta en escena. Felizmente,
mi trabajo y la estética de donde construyo mis obras se instaló y mi teatro circula bien. Pero el dramaturgo no puede hacer pactos, que son pactos deshonrosos, con las convenciones de la moda. Un texto bien construido no será nunca un texto susceptible de ser trasladado a la televisión. Jamás. La escena está habitada por la palabra poética. Y esa palabra poética es dicha por el gesto, la acción del actor. Lo primero. Lo segundo, la palabra. De esa combinación, donde lo primero es el trabajo actoral, surge el trabajo dramatúrgico. Hablamos con cierta ligereza de dramaturgia del actor, dramaturgia del boletero, dramaturgia del director, dramaturgia del pas-de-deux, dramaturgia no sé de cuántas cosas. La dramaturgia es dramaturgia una vez que el verbo corporal se instala en escena y la desarrolla. Y la palabra es un pequeño emergente de ese mundo expresivo. En esa conciencia, en esa creencia, he trabajado siempre hasta ahora. Antes de ayer me escribieron de la Universidad de Costa Rica, me pidieron adaptar el proceso de Kafka para los 75 años de creación de la universidad. Ahora me volví a comprar la novela acá en una librería, sí, cerca de la catedral. Sí. Y me fui y hay un San Simón a la izquierda entrando, le dije, dígamelo, así me sale bien. Inclinó la cabeza y me miró y dijo, bueno, ¿sí? Me voy a poner a trabajar. El 29 de mayo es el aniversario del Cordobazo. ¿Qué pasó en el Cordobazo? ¿Qué pasó? ¿Qué se entiende por Cordobazo? Una manifestación donde hubo una represión, una gran represión por parte de la policía. La manifestación, no recuerdo bien, creo, el reclamo. Fue un gran movimiento donde se asociaron estudiantes, obreros, para repudiar la dictadura del general Onganía. Y mantuvieron en vilo la ciudad de Córdoba y tomaron barrios, esa conjunción obrero-estudiantil, cuando en un momento de la Argentina, existía la conciencia de una utopía revolucionaria. En la universidad entraba la caballería y nosotros tiramos bolita, pobre caballito, se caía, entonces la policía montada no podía entrar. Hace lacrimógeno ellos, bomba molotov nosotros. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Yo lo puedo decir 40 kilos después. Y yo lo vi a Agustín Tosco en la avenida Vélez Sarsfield. En la avenida Vélez Sarsfield lo vi al lado de Dórticos, el presidente de Cuba. Salía con una bailarina en ese tiempo, no la olvido más. Qué bella que era. Era una cosa de y estaba ella, él con Dórticos y el guardaespaldas de Tosco, a quien dediqué la obra Tosco, que se estrena ahora el 29 de mayo en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Escribí Tosco, sí, se estrena ahora el 29 de mayo en Córdoba, en el Sindicato de Luz y Fuerza. Y el presidente Dórticos en ese momento, me cuenta el guardaespaldas de Tosco, le robaron la billetera. El presidente de Cuba,
Mientras se asomaba al balcón, al lado de Tosco le roban la billetera. O sea que revolución y delincuencia. Socialicemos la plata. Y entonces yo digo, ¿qué hago con un personaje del sindicalismo argentino que es un héroe, de un hombre de una honestidad, carta cabal, que dejaba el overol y se iba al sindicato, y que pagaba su casita del banco hipotecario en cuotas, y que no metía la mano en ninguna lata, y que trabajaba como un león, y que se comía su sandwichito de mortadela y su sopita y se iba después del sindicato, y que pensó el cordobazo en unión con los estudiantes? ¿Qué hago para contar esta historia para chicos como ustedes que tienen una idea del cordobazo, algo le dice pero no sabe exactamente cómo situarlo? ¿Cómo hago para que los jóvenes se apropien de la historia argentina? Bueno, nada mejor que el teatro. ¿Por qué? Porque el teatro es el modo que tiene la historia humana de tomar conciencia de sí misma. Por eso es. El teatro es el modo que tiene la historia humana de tomar conciencia de sí misma. Y para que un joven conozca qué fue eso, ¿cómo hace uno que sepa que fue el cordobazo que pasó ahí? ¿Cómo hace un dramaturgo? Tenemos varias soluciones. Poner en escena un momento de una reunión sindical donde se reúne René Salamanca con Atilio López, con Agustín Tosco, les estoy dando nombres históricos, con referencia a Santiago Pampillón, el estudiante muerto, ¿no?, que mataron, tenía 23 años, el chico estudiante de ingeniería, y entonces deliberan y discuten cómo van a hacer las marchas y qué sé yo. Esa es una solución, que refrendada por el espacio documental directo, el espacio documental directo. Otra solución, un monólogo Tosco, bajo la luna, diciendo: mañana voy a convocar a los estudiantes y a los obreros y entonces saldremos por la avenida de Sarsfield y la independencia latinoamericana llegará. Otra, el tinter galista, las dos mujeres de Tosco y las dos mujeres de Salamanca, diciéndoles: por favor, no hagan eso, porque los chicos necesitan un padre vivo, no un padre muerto. Esas son soluciones. Todas soluciones diferentes. Tuve 7 años buscando cómo entrarle a Tosco. ¿Por dónde entrar para contar en 45 minutos la historia del cordobazo? Una pregunta. Sí. ¿Usted quería contar la historia del cordobazo o la mirada de Tosco? Quería contar la historia del cordobazo, cuyo protagonista histórico se llamó Agustín Tosco. Entonces lo llevé a la cárcel de Trelew, donde él estuvo el 15 de agosto de 1972, la víspera. Pero como referente, ¿no? Como protagonista. Protagonista. O sea, el cordobazo no se hubiera podido llevar a cabo sin los obreros. No, no, obvio, sí, no, naturalmente. Fue una acción colectiva, ¿no? Estoy de acuerdo, usted está evocando a Rosa de Luxemburgo. Me parece bien, yo estoy de acuerdo con usted. Muy bien. Y tiene el aspecto rojo. Sí. ¿Cómo no? Entonces lo puse a Agustín Tosco en una celda en Rawson el 15 de agosto de 1972, la víspera en que un grupo de chicos que tenían 21, 22, 23 años escaparon y fueron luego masacrados y asesinados, bueno, un suceso de la historia argentina que se conoce como la masacre de Trelew. Exactamente. Eso ocurrió y es parte de nuestra historia. ¿Cómo hacemos para apropiarnos de ese momento histórico a través de una página del teatro? Entonces dije, ¿qué solución encuentro? Y entonces pensé en Saturnino. Saturnino.
tenemos a Agustín Tosco, René Salamán, la cárcel de Pedrero, está Agustín Tosco, mírenlo ahí en escena, el campo sonoro absolutamente desplegado, escuchándose los gritos de tortura, los balazos, los tiros, la noche, el viento patagónico. Escuchen eso, escuchen eso. Y llega a la celda de Tosco Saturnino. ¿Quién es Saturnino? Un bichito de luz. Un puntito, se ve en el espacio oscuro. ¿Usted Tosco? ¿Quién me habla? Saturnino, vengo a verlo. Y Saturnino es un bichito de luz que viene desde Córdoba, viajando, que es un puntito verde en la oscuridad, que titila, ¿no? ¿Lo ven ahí en la oscuridad? Y que viene y que le dice a Tosco que como en Córdoba quedan pocos bichitos de luz, pocos tuquitos, viene a tomar un curso acelerado para organizar asambleas. Porque quiere hacer una asamblea y convocar a los bichitos de luz que quedan para ver si uniéndose juntan fuerzas y vuelven los bichitos de luz. Tengo sed, le dice Saturnino, y cuando Tosco, que no entiende nada, le da su tarrito con agua, el bicho se corporiza. Y ahí entra un diálogo. Usted no se acuerda de mí, Agustín, ¿no? No, yo trabajaba, cuando se acuerda, se rompió la lamparita de la ambulancia arriba, en Barrio Clínica, que íbamos trasladando heridos, yo me metí adentro. Entonces funcionaba yo como un chito luz con otro compañero haciendo la lucecita. Usted no se acuerda de mí. No, la verdad que no. Entonces, a través de ese relato, va contando la historia de cómo logran escapar de la cárcel de Rawson. Porque Saturnino, que es un bichito de luz chiquitito, consigue abrir todas las cerraduras. Después, al final de la obra, Tosco avanza sobre el proscenio y dice su maravilloso discurso, que ese sí, palabra textual, ese maravilloso discurso, cuando él sale de Trelew, y menciona a cada uno de esos jovencitos, de esas criaturas que murieron asesinadas, ¿no es cierto? Bueno, 7 años de trabajo, de trabajo para entrar a esa historia y poder llevarla a escena. Ahora la obra se hace también en Bruselas. Y la muerte triste de Tosco. La muerte terrible de Tosco, sí, pero eso será el motivo de otra obra. Correcto. Les cuento, estuve el otro día en Stratford upon Avon. Tenía que ir a Oxford. Fui a Oxford, me subí en la bicicleta, hice 100 metros, me caí. Los chicos ahí en esa ciudad, en la bicicleta, pero impresionante. Bueno, y después de Oxford, le digo a mi mujer, vos sabés que hace 30 años que estoy viviendo la luna de miel. No me digas, dice, sí. Bueno, vamos a Stratford. Y fui como peregrino a la ciudad de Shakespeare. Y fuimos a una posada de 1637 que quedaba a 100 metros de la Grammar School, que es ahí donde estudió el Guille. Guille, le digo yo. Y ¿saben lo que me pasó? Ay, qué terrible. Las camitas del pedido de Estabelino son muy exiguas. Ahí se nace y se muere. Y la mujer pare. Pero es tan exigua que no es una cama que sirva de tálamo nupcial. Un lecho que no se presta a ninguna gimnasia de tipo sexual. Como no hay grandes posibilidades para eso. Bueno. Por eso es que en el testamento de Guille, él le deja la segunda mejor cama a la mujer, consta en el testamento,
precisamente porque es una cama amplia. Es esa la razón, no hay que pensar demasiado, porque los estudiosos se puedan pensar por qué la odiaban. No, recuerda los buenos tiempos conyugales, cuando Anne Hathaway, que era fea con ganas, pobrecita, y Shakespeare compartieron el lecho y dieron a luz a tres criaturas. Bueno, y con mi esposa Laura dormíamos en una de estas camas estilo isabelino, porque la posada era isabelina. Y yo, por mi tamaño, ocupaba el 73,25% de la cama, ¿verdad? ¿Y la quebraste? No. Laura, yo escuchaba su arrullo, su sueño. Le había regalado un camisón isabelino bellísimo, de lino. Y ella, con su arrullo, dormía, tesoro, no escuchaba ese respirar dulce. Le conozco de hace tantos años, además. Música. Cuando ella descansa bien, uno también, ¿no? Y entonces, a las 5:30 de la mañana, una línea de luz por la ventanita de cuadrícula de plomo, como en 1569, no sé si me explico. ¿Dónde está Cecilia? ¿No? Y entonces, de pronto, yo, cuando oigo el primer pájaro, me despierto y caigo, ¿sabes dónde caí? En el jardín de Capuleto. En ese momento caí en el jardín de Capuleto. Entonces se me abrió el corazón, así, se me abre el corazón completamente. Y entonces digo las palabras de Julieta. Escucha, pero me salió así, espontáneamente. Julieta. Escucha, son las alondras, es el amanecer. No, Julieta, no. Es el ruiseñor. El codazo que me dieron. Terminé en el suelo. Terrible. Una cosa. Porque claro, son escamitas muy exiguas. Y conocí los parientes de Shakespeare que viven en Stratford-upon-Avon. Los conocí. ¿Saben quiénes son? Son los cisnes en el Avon, que se pasean majestuosos, nobles, como los versos del Guille. Del Guille. Pasando por Londres, había visto, fui a la Portrait Gallery, donde está el retrato hecho por John Taylor en 1610 del Guille, al lado del de su gran enemigo Christopher Marlowe, y al lado de él el estúpido Ben Johnson. Cara de nada, que mira así el mundo. Sí, cara de nada. Marlowe, un rostro inteligente, incisivo, yo creo que se odiaron a muerte. Le rinden, como gustéis, Shakespeare, le rinde un homenaje. Y entonces me pongo, ya había visto otra vez ese retrato, pero me pongo así a verlo a Guille, me paro enfrente, y dice, este hombre no me está mirando a mí. Entonces me pongo así, me corro al costado, entonces me doy cuenta que está mirando para el lado. Entonces, este hombre tiene estrabismo. Levemente visco. Por lo tanto, si es levemente visco, el Guille tiene pensamiento lateral como los caballos, y por lo tanto lo escribió con el hemisferio oculto del cerebro. Por eso Shakespeare es Shakespeare y no es ninguna otra persona del mundo a quien se adjudica. No se olviden que Freud, Mark Twain dijeron siempre
que Shakespeare no existió. Y ahí es esa constatación. ¿Y entonces cómo aparecen las obras? Nos preguntamos. Yo llegué con mi mochila, un bolso, al andén número 2 de la estación de Stratford. Y veo un flap así como... ¿Se parece a Guille? Sí, tiene parecido. Sí. ¿No? Y veo un flaco y dice, bueno, ¿usted quién es? Yo soy Shakespeare. ¿Y qué hace? Porque lo vi un poquito brusco así. ¿Y qué hace acá en la estación? Y lo que pasa es que en mi casa, en Henley Street, los de la Fundación Shakespeare quieren que me saque fotos con los turistas y yo me niego. Y entonces me vine acá a la estación a vivir, me hago unos pesos cruzando las valijas de la por el puente aéreo entre el andén 1 y el andén 2, me hago unos pesos y yo duermo acá en la sala de espera a la noche. Y me quedo. Ahí está la obra. Ahí está. Ya está. Ya se escribe. ¿Me explico? El texto está en... a la vuelta de la esquina, con cualquier historia, con cualquier cosa, con cualquier detonante.